Buenas tardes. Hoy, jueves 17 de noviembre, 27 días de paro cívico en Santa Cruz de la Sierra, en el marco de la Escuela Complutense Latinoamericana, la Cátedra Iberoamericana de Historia y Derecho Político ha organizado para el curso un curso llamado Estudios Iberoamericanos. Este curso de Estudios Iberoamericanos cuenta con la participación de los profesores españoles Ramón Peralta e Ignacio Álvarez y los profesores de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, mi persona Paula Peña y el doctor William Herrera. Este curso, Estudios Iberoamericanos, busca que repensemos la identidad iberoamericana, que a partir de la historia y del derecho replanteemos nuevamente la posibilidad de crear una Iberoamérica a partir de sus propios conocimientos, a partir de su historia, a partir de más de 500 años de historia compartida. Para una conferencia magistral en este curso, hemos invitado a la doctora María Elvira Roca, muy conocida en todo el mundo. Sus libros, especialmente Imperiofobia y Leyenda Negra, que tiene casi 30 ediciones, Fracasología o 6 relatos ejemplares, muestran el trabajo y la llegada de la doctora María Elvira Roca, que desde Málaga ha impuesto una nueva temática a nivel mundial. Pensar nuestra historia con otra mirada, con otros ojos. Doctora, muy buenas tardes para nosotros, muy buenas noches para ustedes. Estamos con 5 horas de diferencia. Agradecidísimos todos por que usted hubiera aceptado dar esta conferencia magistral para el curso de Estudios Iberoamericanos, ahora en la Cátedra Iberoamericana de Historia y Derecho Político, en el marco de la Escuela Complutense Latinoamericana, que se lleva a cabo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Agradecidísima yo, doctora Paula Peña, y encantada de volver a tener otra vez posibilidad de tratar con vosotros y de estar con vosotros. Realmente los estudios iberoamericanos que han ido abandonándose a lo largo de muchísimo tiempo, las últimas décadas con enorme desidia han desaparecido varias cátedras de lo que era historia de América, que antes existían en distintas universidades españolas, sobrevive alguna, pero la realidad es que estos estudios han ido languideciendo tristemente, ¿no? Hay alguna buena noticia de vez en cuando en el horizonte, como por ejemplo la recuperación de la Cátedra de Derecho Indiano en Argentina, cátedra que había que casi fallecido, pero que ha vuelto a resucitar. Incluso en los estudios de Derecho en España, donde en otro tiempo era una asignatura importante el estudio del derecho indiano, pues ahora prácticamente es una referencia que se encuentra metida en el saco de entre otras, y puedes encontrarte perfectamente gentes que terminan sus carreras en el mundo del derecho que no han tropezado con la realidad del derecho indiano, con esa enormidad de cuerpo legal que es el derecho indiano. Es decir, hay abandono de territorio que ya era conocido, como el caso del derecho. Hay otros que no los hemos abandonado porque nunca los tuvimos conquistados, como por ejemplo la economía, que queda pendiente. Y, por eso digo que toda iniciativa encaminada a que los estudios panhispánicos cobren importancia y se difundan, pues es muy bienvenida, así que me parece magnífico y agradezco esta invitación a la Escuela Complutense Latinoamericana y a la Cátedra Iberoamericana de Historia y Derecho. Sé que estáis ahí a las 4 de la tarde con un enorme calor y como yo soy de Málaga y también pasamos lo nuestro con el calor, comprendo perfectamente qué es eso de estar a las 4 de la tarde intentando dar clase o por lo menos impartir conocimiento, ¿no? Es muy trabajoso. Yo he titulado esta conferencia de una manera quizás un poco sorprendente, esto de la maldición de la coiné, que voy a explicar un poco qué significa el título. Pero tiene que ver con lo que acabo de hablar, con la desaparición de muchos de los estudios que tienen que ver con el mundo panhispánico en su conjunto, su historia, su derecho, su economía, etcétera, etcétera, ¿no? Y para
poner un poquillo el asunto en un planteo básico, es necesario entender que el término coiné es un término que procede en líneas generales, se utiliza para definir a partir fundamentalmente de los estudios helenísticos la cultura que se genera en común, es decir, la forma lingüística, partamos de la base, con la que un grupo determinado de personas amplio se entiende. Y en un primer momento la palabra se refería a la koiné griega, es decir, al dialecto griego que se transformó en la forma común en la que se entendían todos los griegos que hablaban muchas variedades dialectales diferentes, que a veces eran mutuamente inteligibles, pero que podían llegar a tener grandes diferencias entre sí. Bueno, este término koiné salta de la frontera de los estudios helenísticos y coloniza otros territorios, ¿no? Yo creo que la mejor definición quizás sea la del diccionario griego, perdón, italiano, el Trecani, que no voy a leer en su desarrollo, pero desplazándose de la lingüística, primero desplazándose de los estudios clásicos al terreno amplio de la lingüística para otras lenguas y después ya al terreno de la sociología. Por koiné viene a entenderse la forma común en la que pueblos, gentes muy distintas, consiguen desarrollar una cultura que permite que unos y otros sean mutuamente inteligibles. Toda koiné necesita construirse y se construye siempre sobre la base de una lengua franca, es decir, de una forma lingüística que predomina. No significa que esa forma lingüística que predomina anule o quite las demás. En absoluto, esto es así. Lo vamos a explicar en relación con el castellano, que vamos a llamar castellano hasta un momento determinado, después dejaremos de llamarlo castellano, pasaremos a hablar del español. Nuestra coiné, es decir, el mundo hispano, que es tan fácilmente reconocible desde fuera, que también es fácilmente reconocible desde dentro, es el que se expresa en español. Y esa lengua llega a construirse como lengua franca a partir de una serie de hechos históricos, que no me voy a alargar mucho en ellos porque quiero llegar a la maldición, que son fácilmente comprensibles, aunque no se le suele prestar mucha atención, ¿no? En el caso del castellano, hay que comenzar hablando de Alfonso X el Sabio. Es decir, en un primer momento el castellano se convierte en la lengua franca de la península ibérica. ¿Y a qué se debe el hecho de que el castellano se transforme en la lengua franca de la península ibérica, donde había otras variedades dialectales, digamos, lenguas neolatinas en formación, que también tenían ya una expresión escrita, aunque todavía el latín predomina de una manera absoluta, ¿no? Para entender esto hay que comprender el trabajo extraordinario de Alfonso X el Sabio, que desde mediados del siglo XIII interviene de una manera activa para dar al castellano una riqueza, para dar al castellano, para empezar, algo que no tiene nadie, que es una fijación en la escritura, es decir, una ortografía definida. Y además de esto, que ya es una gran ventaja, una ortografía establecida, Alfonso X el Sabio hace aquella apuesta arriesgadísima, que es la Escuela de Traductores de Toledo, y utiliza el castellano como lengua a la que se vierten. Es un proceso muy complejo porque hay muchas traducciones de unas lenguas a otras, del griego, latín, al árabe, hebreo, etcétera, etcétera, pero todas ellas pasan por una versión en castellano. Y esto quiere decir que para cuando Alfonso X se muere, el castellano tiene una cantidad de texto escrito
que es gigantesca, es decir, no comparable a ninguna otra lengua, no ya peninsular, sino ni siquiera lenguas neolatinas. Porque Alfonso X pone a sus eruditos e intelectuales no solamente a compilar textos legales, y de ahí tenemos las siete partidas, sino también textos históricos muy importantes, la General Historia, y desde las tablas edados libros de astronomía, etcétera, etcétera. Es decir, hay en ciencia, hay en historia, hay en derecho una cantidad de texto escrito, y sobre todo texto escrito con una lengua que ya está fijada, que es realmente extraordinaria. Esto le da al castellano, digamos, una suerte de ventaja en el contexto de lo que es la península ibérica en aquel momento. Y esta es la razón por la que comienza a ser usado como lengua franca. Esto no quiere decir que el resto de las lenguas no existan y no tengan expresión escrita, etcétera, etcétera. Pero el castellano tiene ese predominio en un primer momento por la intervención de un rey. El proceso de decantación que fija una lengua normalmente es un proceso muy largo y azaroso, y que en ocasiones requiere, perdón, de muchísimo tiempo. La intervención del rey acorta esta evolución antes o después de los distintos dialectos que había en el castellano. Uno de ellos hubiera terminado siendo la variante escrita o literaria. Antes o después este proceso ocurre de forma natural por influencias distintas, por ejemplo, ¿qué digo yo? En lo que hace que el toscano se transforme en la lengua predominante en la península itálica, pues la intervención de Dante, que escribe en su lengua de la Toscana esa obra inmortal que se transforma en un referente, la Divina Comedia, ¿no? Es lo que hace Alfonso X con la ventaja de que él es el rey. Y no trabaja solo, trabaja con muchísima gente que él pone a trabajar, sabios de distintas lenguas, religiones, etcétera, etcétera. Y todo eso confluye, es una riada gigantesca, repentina, que le da al castellano una ventaja enorme sobre otras lenguas, no solo de la península ibérica, sino también en el contexto de las lenguas neolatinas, las lenguas romances, etcétera, etcétera. Doctora, me permite, por favor, un minutito, decirle a todas las personas que están escuchando esta conferencia magistral, si quieren hacer alguna pregunta, escríbanla en el chat del YouTube, para que podamos transmitírsela a la doctora y cuando ella vea conveniente y termine la conferencia pueda resolver sus dudas. Muchas gracias. Disculpe que lo hubiera cortado para que volvamos a Alfonso X y a hacer del castellano la lengua franca de la de lo que ahora es España, ¿no? Bueno, estamos en ese primer momento en el que hay distintas lenguas en la península ibérica, en los distintos reinos, después de una etapa en la que, son esos siglos en los que ya no es latín, pero todavía no son identificables distintas lenguas. A posteriori podemos saber que, bueno, el gallego-portugués aparece en el norte, el astur-leonés, navarro, en fin, hay una serie de lenguas que se van identificando, finalmente quedaron tres grandes lenguas, el portugués, el castellano y el grupo que forman el valenciano, el mallorquín y el catalán, ¿no? Con tres variantes bastante identificables, ¿no? Pero estamos todavía en el periodo de expansión hacia el sur, el periodo de reconquista, y el castellano tiene este aporte del interés real por el idioma, que le da una ventaja grande con respecto a todas las demás lenguas. Y luego hay que dar un saltito y llegamos hasta Nebrija, cuyo centenario, el centenario de su muerte se cumple ahora, que vuelve a darle otra ventaja competitiva al idioma, idioma que él ya sigue llamando castellano. Cuando Nebrija escribe la gramática, esa gramática inmortal, realmente importantísima, está haciendo algo que no había hecho antes nunca nadie, y a ver si soy capaz de explicar la enorme importancia que esto tiene. La importancia de la gramática de Nebrija es que hasta ese momento no se habían escrito
gramáticas para las lenguas vulgares. Las gramáticas que se conocían y había una gran tradición de estudios gramaticales estaban hechas para, digamos, las lenguas nobles, ¿no? El latín, el griego, la lengua bíblica, el hebreo, etcétera, pero las lenguas vulgares no se consideraba que tuviesen, digamos, una dignidad. A nadie se le había ocurrido que se podía hacer una gramática de una lengua que se hablaba. Es decir, las gramáticas del latín era necesario hacerlas porque todo el mundo aprendía latín ya a una cierta edad. Pero las lenguas que se consideraban naturales, aquellas lenguas que se hablaban a partir del entorno familiar, en el contexto en el que uno vivía, pues eran lenguas que existían por sí mismas. Y entonces nadie necesitaba tener una gramática de esto. Y de hecho, cuando Nebrija habla con la reina Isabel y el rey Fernando habla en Salamanca de este proyecto, la reina Isabel no lo comprende y le argumenta que realmente, bueno, a ella lo que le interesa muchísimo, fíjate, es que Nebrija escriba una gramática que permita a las mujeres aprender latín, para que las mujeres puedan aprender latín sin necesidad de tener otros conocimientos previos. Esto de la educación de las mujeres le preocupó siempre mucho a ella. Pero Nebrija tiene ese proyecto de la gramática del castellano y ella le dice sinceramente que no ve la utilidad de tener una gramática en castellano, que el que sabe castellano, porque ya lo sabe, entonces, ¿para qué necesita una gramática? Exacto. Y entonces Nebrija le explica con mucha inteligencia, Hernando de Talavera, que lo acompaña, también le ayuda en su argumentación, que el castellano convive con otras lenguas, que los reinos se están expandiendo y conforme más grande sea esa expansión, va a ser necesario que una de las lenguas se transforme en el vehículo de comunidad, de la comunidad, en el vehículo con el que distintas gentes que pueden tener lenguas maternas distintas también se van a poder entender entre sí. Bueno, la reina no dice que no, no se queda muy convencida, pero bueno, Nebrija es un humanista, un intelectual prestigiosísimo y él saca adelante ese proyecto que es realmente formidable y que va a resultar el inicio de una tradición ya, digamos, el inicio de todas las gramáticas que se hacen en Europa para todas las lenguas vulgares. Es decir, el primero que hace... Y para América también, ¿no? Porque cuando los sacerdotes recuperan cuando la Nebrija, lengua... Cuando Nebrija piensa en esto, América no se ha descubierto todavía. Pero luego será de una enorme utilidad. Por ejemplo, el primer libro que se imprime en América, que es este Catecismo en lengua castellana y mexica, para que esa lengua mexica se pueda escribir, ha habido que construirle primero una estructura y ha sido necesario recurrir al sistema con que Nebrija ha construido la gramática de la lengua partiendo de los sonidos, digamos, fonemas, sílabas, palabras y estructuras sintácticas. Es decir, y ese sistema será luego aplicado a las grandes lenguas de América y así nos encontraremos con que el quechua, por ejemplo, también será escrito, etcétera, etcétera, guaraní, etcétera. Es decir, así es. Esa es la importancia de Nebrija para América, ¿no? Esa es la enorme. Muchas lenguas indígenas tuvieron gramáticas antes que otras lenguas europeas, incluso. Sí, señora, efectivamente. Varias lenguas americanas tuvieron gramáticas antes que el inglés. Notablemente, vamos, pero bastante tiempo antes. Y esto fue gracias a ese trabajo pionero de Nebrija. Es decir, que tenemos que el castellano es primero lengua franca en la península, pero luego llega a América con una estructura detrás que le permite también transformarse en la lengua franca de América, pero también es el soporte que permite que distintas lenguas que no se escribían pudieran transformarse en lenguas escritas y, por lo tanto, perdurar a lo largo del tiempo. Es decir, esa coine que es el español, yo creo, como bueno, otros intelectuales han dicho antes, que el castellano se transforma en español cuando cruza el Atlántico. Y probablemente es así, es decir, en este momento ya es la lengua franca de una comunidad gigantesca de gente
convive como tal lengua franca con distintas lenguas. El español siempre ha convivido desde su formulación inicial en tiempos de Alfonso X con otras lenguas y las ha alimentado. Es decir, no las ha anulado ni las ha destruido. En muchas ocasiones ha permitido su conservación a lo largo del tiempo. Porque para que una lengua se conserve es preciso que esa lengua se fije gramaticalmente y también se fije ortográficamente. Y esto es un trabajo muy sofisticado. Es decir, yo con mis alumnos, nosotros los andaluces hablamos una variedad dialectal que es la más extendida, que es la de ustedes, también en América, y tiene en las zonas rurales unas resonancias fonéticas muy peculiares. Y yo cuando les explico que lo enormemente difícil que es escribir una lengua, les hago siempre un ejercicio que es ahora de repente ustedes van a pasar a escribir tal y como hablan. Se acabó de repente. Cada uno escriba como habla. Y durante una hora hacemos este ejercicio. El caos es fenomenal. O sea, cada uno escribe como le da la gana. No hay regla, si les cambias los papeles de unos a otros, no entiende nadie lo que ha escrito el vecino de al lado, etcétera, etcétera. Hago esto para que comprendan el enorme esfuerzo de abstracción, la dificultad extraordinaria que entraña la fijación de una lengua para convertirla en una herramienta eficaz de cultura y de lectura y de escritura. Porque claro, cuando nos encontramos con esto ya hecho, pues parece que es que está así de la naturaleza. Y esto no es verdad. Es decir, lleva detrás un enorme trabajo. Y aunque mi idea era llegar por este camino a la koiné, a la idea de koiné, cómo el castellano se transforma en español, cómo se transforma primero en la lengua franca de la península ibérica, luego se transforma también en la lengua franca de América y será luego también la lengua a partir de la cual se fija la estructura cultural de cada una de las naciones que nacen cuando se produce el desmembramiento de la gran monarquía hispánica, ¿no? Doctora, sí. Un comentarito rápido. También el castellano inicial de Nebrija va a tener términos de América, ¿no? Rápidamente, nuevas palabras llegan de América. Sí, rápidamente. Empieza, ¿no? La primera palabra que llega es canoa. La palabra canoa es la primera palabra que sepamos llega de América en una de las relaciones de las que nos llegan contando las exploraciones, el avance, etcétera. La primera de esas palabras es la palabra canoa, que es una palabra bien bonita. A partir de ahí entran en tropel, es decir, entran en grandísimas cantidades, evidentemente resultado de... Y no solo entran, quiere decir que es que no son palabras que se quedan en esa franja del cultismo, mutatis mutandis, entiéndese lo que quiero decir, de términos que son usados por gente muy culta o que conoce tal. No, son palabras que se incorporan absolutamente al idioma aquí en la península y que todo el mundo utiliza. Incluso algunas de ellas forman parte de la lengua popular y no son demasiado usadas en la lengua escrita, como la palabra como chambao, bohío, etcétera, etcétera, del Caribe, ¿no? Es decir, tenemos una situación en la que el español es la lengua koiné, la lengua franca de una comunidad gigantesca, y después que se produce el desmembramiento de la monarquía hispánica, en torno a esa lengua también cada una de las naciones americanas va a fijar su koiné cultural que va a permitir la unidad nacional. Y tenemos que nombrar, yo me gusta nombrarlo siempre, a Andrés Bello, que es el autor, es el intelectual venezolano, que cuando se produce la fragmentación de la gran monarquía hispánica, comprende el enorme peligro que puede suponer para toda Hispanoamérica que se produzca una fragmentación lingüística
Escribe no solamente textos legales, sino también estudios lingüísticos y gramaticales que le van a dar al español una cohesión formidable que dura hasta hoy y que le permite ser la lengua de México y de Chile, de Bolivia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿qué sucede cuando aquello que se transforma en el vehículo de comunicación fundamental de tantas naciones nuevas viene trayendo tras de sí una suerte de maldición, una suerte de demonización que hace rechazar esa koiné en torno a la cual cada una de las naciones que nacieron del desmembramiento de la monarquía hispánica ha tenido que construirse? Es decir, no podemos considerar en ningún caso que la koiné que ha permitido la existencia de México sea la azteca. No es así. El componente azteca, con ser interesante e importante, no tiene la fuerza de cohesión necesaria, no la tuvo, no la ha tenido y no la tiene. Ni tampoco podemos considerar que el componente mapuche tenga fuerza de cohesión suficiente como para mantener unido Chile. Ni en el caso del Perú tampoco sucede esto con el componente inca, es decir, ninguna de las, incluso siendo lenguas que han tenido una escritura a lo largo del tiempo, la realidad es que una vez que nacen cada una de estas repúblicas, todas ellas se agarran al elemento común que permite la cohesión para construir sobre esto una unidad política. Y al mismo tiempo que se rechaza todo el pasado que hizo posible la existencia de esa koiné, se construye sobre ella la idea de la unidad nacional. Esto no puede traer más que lo que yo he llamado muchas veces el trastorno bipolar, es decir, una especie de esquizofrenia en la que no hay manera de asentar no hay manera de asentar firmemente las bases de esas naciones en las que todo parece que es hacer para deshacer, construir para destruir, etcétera, etcétera, perpetuamente enzarzadas en una suerte de indefinición que hasta el momento presente ha trabado, lastrado e impedido un desarrollo positivo de todas las naciones americanas, y también esa dificultad está en España. A partir de esa realidad, si uno quiere afrontar el futuro con mejores perspectivas, tiene que tener claro que el malditismo o la demonización del pasado virreinal, que es el pasado común, no puede traer más que dificultades al presente. Y aferrados en realidad todos a esa koiné, que nadie, aun cuando nos pasamos la vida destruyéndola, la realidad es que nadie quiere verdaderamente destruirla, porque nos permite convivir, a pesar de todas las dificultades, en un amplio mundo de gentes con las que nos comunicamos sin dificultad y que pues, permite también una cohesión cultural que es extraordinariamente fuerte a pesar de todo, ¿no? A pesar de todo, seguimos leyendo los mismos libros, seguimos teniendo los mismos marcos referenciales, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo se llega a esos niveles de malditismo en el que el rechazo al pasado que permite la koiné, siendo esta necesaria para la construcción de cada una de las naciones, cómo se llega a esa situación? Pues a esa situación se llega por un cúmulo de factores que yo no voy a explicar aquí más que de una manera muy elemental, ¿no? Pero tiene muchísimo que ver con el hecho de que a la fragmentación de la monarquía hispánica siguió un proceso de hundimiento político importante, de hundimiento económico más importante todavía, y se pasó de estar en la primera fila de la historia, en la primera división de la historia, a estar en la tercera o cuarta división de la historia. Todos pasamos así. Yo no considero que España sea una
nación hispana diferente, no considero que sea una madre patria, en todo caso será una hermana patria, ha tenido y tiene las mismas dificultades en cuanto a su configuración política, en cuanto a su estabilidad institucional, etcétera, etcétera, ¿no? Los grupos dirigentes que llevaron a cabo esa fragmentación política cometieron una serie de errores gigantescos en el comienzo. Y al cabo de 20 o 30 años, cuando ya era muy evidente que se habían tomado muchas decisiones equivocadas, pues se agarraron al manto de la leyenda negra que ya estaba construido, según el cual aquel imperio era un horror, un espanto, y todo cuanto ha sucedido después pues es culpa de ese imperio que hace 200 años que se acabó. Y 200 años son muchos años ya para seguir agarrándose a ese argumento. Esto ya no se sostiene, o sea, no se sostiene que un presidente de México siga diciendo que la culpa la tuvieron los españoles. Esto no se sostiene. No se sostiene que cuando se diga españoles se piense en los españoles en los europeos, siendo evidente que los descendientes, acaso, de los conquistadores, pues son americanos, evidentemente, no son los españoles de ahora. Es decir, esto es una forma de generar enconos allí donde uno sabe que generar enconos no trae consecuencias realmente negativas, ¿no? A donde no se va nunca es realmente a cuestionar aquellos elementos de poder que en las enormes dialécticas geopolíticas que se desencadenan después, bueno, que se desencadenan después y como consecuencia del hundimiento de ese imperio hispánico, se transforman en los elementos que deciden qué es lo que va a ser válido y lo que no va a ser válido en el futuro. Hispanoamérica está en esa especie de patio trasero del gigantesco imperio nuevo que surge en el norte y hasta el día de hoy tiene una dependencia política gigantesca de ese imperio, imperio que desde luego no hubiera podido nunca llegar a tener el peso que ha tenido en el mundo si antes, por ejemplo, no hubiera quebrantado completamente el virreinato de Nueva España, México, arrebatando en la mitad el territorio y las pérdidas territoriales de todos los países han sido muy grandes, es decir, a favor de Brasil, a favor de Estados Unidos de América. Todo eso se ha tapado de una manera penosa, pero sobre todo como ocurre siempre cuando se cierran en falso las heridas, que se pudren. Y entonces sigue pudriéndose al cabo del tiempo. Me está usted hablando, doctora Paula, pero yo sí, no la... Sí, doctora, no. Sí, yo es verdad. Yo quería preguntarle si la lengua... Hay también una leyenda negra contra la lengua española, ¿no? O sea, lo estamos viendo. Bueno, hay un empeño cada cierto tiempo de considerarla una lengua invasora, por aquello de que es una lengua franca. Pero realmente la gracia es que quien te lo cuenta te lo dice en español. Vamos a la demonización y a esa suerte de esquizofrenia que no ha parado nunca de alimentarse desde los niveles de la educación elemental y de la educación, digamos, secundaria para luego llegar a la universidad. Yo había mandado una serie de imágenes que me gustaría comentar si fuera posible que las mostrarais. Claro que sí. Si las tenéis, porque sobre esas imágenes podemos llegar a comprender algunas cosas. ¿Usted me las mandó a mí, doctora, o a Vigeri? Sí. No, se lo mandé a usted. ¿Qué imagen proyectamos cuando pensamos en la monarquía hispánica en el periodo virreinal? No proyectamos más que una sola imagen, que es la imagen de la conquista. Es decir, la imagen de la conquista es la dueña absoluta de todo el periodo virreinal, de tal forma que tanto la estructura económica como la estructura legal, como las infraestructuras educativas, etcétera, etcétera, todo eso se olvidó para no quedar en pie
más que un solo pilar, que es el pilar de la conquista. Todo es conquista. Hasta el punto de que en uno de los pocos másteres que se siguen estudiando en España, Historia de América, lleva el glorioso título de Conquista y Resistencia Indígena. No lleva el título de Infraestructuras Educativas en América, no lleva el título de Desarrollo Monetario y Globalización Económica a partir de las costas de América en relación con Asia, no lleva el título, no, Conquista y solo Conquista. Todo lo que hay es conquista y hay una foto fija en esa conquista y esa foto es una imagen terrible, negativa, horrorosa. Si se fijan, estamos tan acostumbrados a esto que ya no nos llama ni la atención. Claro, es cierto que hubo una conquista, pero es que siempre ha habido conquistas. Es decir, que es que también los aztecas llegaron 200 años antes al Valle de México y conquistaron. También los Estados Unidos se expandieron desde sus 13 colonias iniciales y conquistaron una parte grandísima de la América del Norte. Conquistaron, sin duda. Pero esto no parece que sea algo extraordinariamente importante o significativo en el caso de las otras conquistas. Esta conquista está singularizada entre todas las conquistas en el hecho de que es una conquista que no acaba nunca. Se reedita continuamente. Se aprende de ella una imagen atroz y castradora en los libros de texto que avergüenza a toda la comunidad hispana, no digo solo en España, digo a toda la comunidad hispana, y que además es una imagen que ya está tradicionalizada en el sentido de que te la encuentras en todas partes. Si me podéis poner las imágenes que yo he llamado Reflections 1, 2 y 3, Reflections. Doctora, yo no las tengo, no sé si capaz puede darse un minutito. ¿Perdón? Y volverme a tomar, que yo no las he recibido. ¿Qué me dice? Sí, debe ser algún problema de la tecnología que nos permite estar en Málaga. Pues es una cosa realmente lamentable, me tendré que poner a describirlas a la vista de que no las ha recibido. No puedo creerme esto, yo no he tenido ningún problema, o sea, me he dicho que había sido enviado. Bueno, se lo tendré que contar a la vista de que las imágenes no las podemos proyectar. Si ustedes, por ejemplo, se ponen a mirar, es un texto escolar de amplia implantación en Estados Unidos de América, se llama Reflections, y lo que ustedes encuentran cuando se refiere a la llegada de los anglosajones al norte, pues es una imagen muy bonita, es una imagen de unas granjas en las que se ve los huertos y se ve a unas señoras con las gallinas y se ve, es todo muy agradable y una imagen muy bonita de ver. Al lado, cuando se habla del descubrimiento de América y la llegada de los españoles al nuevo continente, lo que ustedes encuentran es una imagen durísima en la que solo se ven soldados. Es un paisaje estepario, árido, desagradable, una especie de fortaleza militar donde solo se pueden ver curas y soldados. Y eso es la imagen de cabecera. Si ustedes se van, por ejemplo, al libro de Anna de Salvat, que se hace sobre, un poco respetando el estilo de lo que fue una serie que se vio en el mundo entero, Érase una vez el hombre, se van a encontrar con que tenemos exactamente la misma estructura. Es decir, aparece esa imagen encantadora, deliciosa, agradable, de los colonos que llegan a América y sus granjas y sus gallinas y todo muy bonito. Y al lado una imagen horrorosa, de nuevo, de el conquistador terrible, pero también se la encuentran en los libros españoles. O sea, otra de las que yo había mandado pues es la imagen del libro de Anaya de segundo de la ESO que tenían mis hijos, que a la edad de 13 años, pues cuando se le habla del descubrimiento de América y del nacimiento del gran imperio hispánico, pues lo que reciben es una imagen que media página en la que aparece un conquistador con la boca abierta, un aspecto feroz, da puro pánico, ¿no? A partir de esas imágenes no se puede construir nada que sea positivo.
no sé, no va a negar nadie que hubo una conquista, pero claro que no. También llegaron los romanos a la península ibérica y a más sitios y conquistaron, claro. Pero aparte de conquistar, hicieron otras cosas, ¿no? Hicieron calzados, hicieron ciudades y dejaron un mundo con una koiné que pone las bases de una civilización que ha durado muchísimo tiempo, cuando ya Roma no existía todavía, existía su cultura, existían los elementos de derecho, de organización, de mentalidad, etcétera, etcétera. Eso lo llamamos el mundo occidental. Y cuando ya no existió más la monarquía hispánica, pues todavía, 200 años después, a pesar de la incesante demonización, los 500 millones de hispanohablantes que en el mundo estamos, nos seguimos reconociendo, nos seguimos expresando en la misma lengua, lengua que no da señales de fragmentación de, por ningún sitio. Me vais a perdonar un segundo, voy a decir a mis hijos que se callen. Un segundo. Oye, callar un poquito. Bueno, les pedimos a todos, por favor, que vayan pasando sus preguntas. Disculpad, estas cosas pasan cuando uno habla a las 10 de la noche y tus hijos ya no se acuerdan de que no, tú eres ya dando una conferencia. Doctora, no le vamos a quitar mucho tiempo más, pero está tan interesante. No hay ningún problema. Quiero simplemente para terminar explicar que... Esto es sembrar constantemente fracasos y tempestades. Es decir, que el mundo hispano, todo él, a un lado y otro del Atlántico, necesita repensar la manera en que cuenta su historia y necesita repensar la manera en la que se relaciona con sus propias raíces y sus vínculos. Es decir, que nosotros somos una cultura mestiza en la que hay una koiné que es muy importante, con muchas variables y otras lenguas que conviven, y que no negamos lo uno ni lo otro, pero que si nos empeñamos constantemente en demonizar aquello que sirve de vínculo, no solamente en España, sino también en las naciones de América, lo que vamos a terminar provocando es una segunda balcanización del mundo hispano, y eso sería una catástrofe enorme para el siglo XXI, porque el siglo XXI va a ser el siglo de las grandes coinés, es decir, va a ser el siglo de las grandes unidades políticas. Nosotros tenemos una ventaja sobre lo que ya existe, que es esta enorme coiné, que no solo es lingüística, que es también cultural, y sobre ella se puede construir mucho en positivo. No podremos hacerlo si seguimos dándole preferencia política a todos los sembradores de división y de indigenismo político, ya sea en forma de nacionalismo fragmentario periférico al estilo español o al estilo americano. Esto no va a ningún sitio. Va desde luego a una balcanización que podría ser catastrófica, porque si ya fue catastrófico el hecho de que la monarquía hispánica se fragmentara de la manera en que se fragmentó, porque lo natural hubiera sido que esa fragmentación se hiciera por sus virreinatos, es decir, que permanecieran unidos los cuatro grandes virreinatos, si eso hubiera cambiado, hubiera sido un salto cuántico, es decir, hubiera sido, la historia hubiera sido otra, completamente diferente. No tenían por qué nacer 20 naciones, con cuatro era suficiente. Si nos arriesgamos a que de cada una de ellas aparezcan varias más, entonces estamos otra vez, pero ya no se sabe por cuánto tiempo, afrontando sometimiento, afrontando subordinación económica, cultural y de todo tipo. Yo creo que nadie quiere eso para sus descendientes. Yo, desde luego, no lo quiero para los míos. Muchísimas gracias, doctora María Elvira, porque en realidad también hay una leyenda negra, ¿no?, contra la lengua castellana o el español. Nosotros lo vemos aquí en Bolivia, que han empezado a la recuperación de las lenguas indígenas, que, como usted bien lo ha dicho, fueron los sacerdotes españoles, ¿no? Bertonio Solís, que recuperaron el aymara, el quechua, ¿no? Y muchísimos otros en el oriente boliviano, y utilizaron la gramática de Nebrija para hacer esas gramáticas. Y resulta que ahora quieren poner todos los términos con letras anglosajonas, ¿no? Como una manera de rechazar
la gramática inicial realizada por los sacerdotes, ¿no? Tenemos un montón de preguntas, profesora María Elvira, pero antes de eso, no sé si usted pudiera hablarnos un poquitito sobre la leyenda negra que busca destruir la lengua, busca destruir la unidad, y en realidad tiene otros intereses, ¿no? Y la escuela en América se ha prestado como un instrumento de la leyenda negra. Y la escuela en España también. Es decir, los problemas que tenemos en la comunidad hispana en el mundo no son distintos los que hay en América de los que hay en España. Esa dificultad para consolidar estados fuertes, la tendencia lamentable al caudillismo, la tendencia a la fragmentación política, todo esto es común. La leyenda negra no es más que el argumentario al que se han agarrado después de la muerte del imperio distintos elementos políticos que han justificado de esa manera su fracaso al frente de sus naciones. Y no siendo capaces de desenvolverse exitosamente, ni siquiera en la liga en la que les ha tocado jugar, han terminado echándole la culpa al viejo imperio fallecido hace 200 años, de realidades que son mucho más cercanas. Es decir, es dificilísimo, por no decir casi imposible, encontrar un hispanoamericano o un español que sepa explicarte de manera medianamente razonable de dónde nace el problema del endeudamiento externo que Hispanoamérica ha padecido a lo largo de todo este tiempo. Y no puede uno salir de los llamados libertadores, fíjate qué palabra, libertadores. No la utilizan ni siquiera los estadounidenses para referirse a Washington o a Thomas Jefferson, ¿no? En el bien entendido de que ellos sabían muy bien de que sí, hubieran ido contra su cultura inglesa de origen, que era la que les iba a dar la coiné que iba a permitir la construcción de los Estados Unidos. Si hubieran ido contra eso, el destino hubiera sido muy diferente, ¿no? Entonces, tenemos un complejo enorme. La leyenda negra del imperio hispánico es tan grande como grande fue ese imperio. Es decir, no tenemos puntos de referencia más que yéndonos para atrás en el tiempo o muy adelante. O sea, la gran monarquía hispánica fue un imperio transcontinental que realmente tuvo una influencia en el mundo gigantesca. Para empezar, colocó al mundo en sus coordenadas espaciotemporales. Es decir, el mundo lo midió Juan Sebastián Elcano, y cuando llegó con la medida del mundo en septiembre, ahora hace 500 años, el mundo ya no cambió nunca más de medida. Es decir, hay un salto cuántico en cuanto a cómo de grande es el planeta, dónde están colocados los continentes unos con respecto a otros, y ya no se volvió a mover esto nunca más. Después, en tiempos de Felipe II, se hace el cambio del calendario, que es el calendario del planeta Tierra ahora. Es decir, es el calendario que fue primero el calendario de la gran monarquía, después se fue, lo fueron adoptando porque era el mejor que había en distintos países, y finalmente usted tiene que este calendario es el que rige el mundo a día de hoy. Pero se encontrará con que hay muy pocos hispanos o españoles que le puedan decir que este es el calendario de Salamanca, que este es el calendario que se creó en la Universidad de Salamanca y que el mundo entero le debe esa perfección científica que no ha sido superada. Y como esto, pues desde el punto de vista económico, la globalización a través del Pacífico, la conexión con los mercados de Asia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ese imperio fue muy importante en la historia de la humanidad entera. La humanidad entera le debe cosas que usa ahora en su vida y que fueron creadas entonces. Antes no existían, antes no existían. Y el mundo se coloca en una perspectiva global a partir de este momento. Claro, evidentemente la leyenda negra de todos aquellos pequeños poderes que se vieron perjudicados, que se vieron no absorbidos, pero que evidentemente enormemente influidos, etcétera, etcétera, por ese enorme imperio, lógicamente
no iban a hacerle palmas. Esto es lógico que tenía que ser así. Es decir, a partir de que, por ejemplo, por poner un ejemplo, vamos, de perogrullo, a partir de que los ibéricos, los portugueses, se lanzan al mar a intentar abrir caminos con los mercados de Asia a través de la costa africana y consiguen comunicarse bordeando el Cabo de Buena Esperanza y a través del Índico con la India, llegan hasta la especería, los españoles se echan al Atlántico porque no pueden ir por el camino de los portugueses. Entonces, no pudiendo y no queriendo guerrear contra Portugal, que estaba al lado, y con, bueno, las familias reales estaban estrechamente emparentadas, los españoles se tiraron al Atlántico a la vista de que otra posibilidad no había de abrirse camino para llegar a los mercados de Asia. Entre medias, tropiezan con América, siguen explorando, consiguen abrir descubrir el paso del sur con Magallanes y Elcano, a través de Magallanes. Se demuestra que ese camino, desde un punto de vista comercial, no es viable, no sirve porque destroza los barcos, en fin. Hasta que Urdaneta ya consigue establecer cómo se va y cómo se vuelve de Oriente, pasa mucho tiempo de constante exploración, de constante avance, y en el que se desarrolla tecnología náutica, en el que se desarrolla cartografía, se cartografía el mundo. Es decir, es que la mayor parte, más de la mitad del mundo ha sido cartografiado durante el tiempo de ese imperio. Cuando se produce, digamos, esa conexión, en el caso de español a través del Pacífico, en el caso portugués a través del Índico, con los mercados de Oriente, la especería, Ruta de la Seda, etcétera, la Liga Hanseática se arruina. Así es, ¿no? La Liga Hanseática que era. Y entonces, claro, usted tendrá que entender que todos aquellos que se vieron perjudicados por aquella pujanza económica que había abierto caminos nuevos, que había abierto mercados nuevos, pues no estaban felices, ¿no? Esto hay que entenderlo, ¿no? Es decir, lo que sucede es que, claro está, hay un momento en el que ese imperio acaba, pero esa leyenda negra como argumentario sigue existiendo y está ahí para ser utilizada por el que la quiera utilizar para con el fin que él establezca. Decía Rafael Altamira, que fue uno de los pioneros, él desarrolla el concepto de hispanofobia, que la leyenda negra es una herramienta de guerra. O sea, la hispanofobia es una herramienta de guerra y la puede utilizar cualquiera. Y con esta herramienta en la mano nos hemos encontrado gobernantes absolutamente inútiles, que dan vergüenza, que la esgrime para justificar sus fracasos, ¿no? Su propia inoperancia, ¿no? Exacto. Hay un programa en México que se llama La culpa es de Cortés, ¿no? Y los pueblos americanos estamos por cumplir 200 años de ser países libres, independientes, y queremos seguir echándole la culpa a Cortés, a Pizarro, de lo que no hemos logrado consolidar en 200 años de países libres e independientes. Efectivamente, ahí tiene usted el porqué de la vigencia de la leyenda negra en América, pero también en España, donde hay una serie de nacionalismos periféricos más o menos doloridos que buscan también una fragmentación sobre el procedimiento de estar constantemente demonizando el elemento común que permite la existencia de España hoy como nación política. No es nada que no esté pasando en Chile, no es nada que no esté pasando en cualquier país hispanoamericano. Es decir, por eso digo que el mundo hispano entero se enfrenta al peligro de una segunda balcanización si no somos capaces de contrarrestar, y ténganlo claro. Es decir, esto lo dice José Martí en un fragmento que es muy genial sobre los alcaldes de aldea. Los alcaldes de aldea que son incapaces de entender cómo se mueve el mundo, son incapaces de entender los gigantes, dice, los gigantes con botas de siete leguas que se mueven por el planeta con enorme poder. Y su única posibilidad de conseguir ese poder es reduciendo el hábitat al mínimo posible. Es decir, si le amplías el hábitat de competencia en condiciones, como dice mi amigo Félix Ovejero, en condiciones de selección natural no pueden sobrevivir. Entonces, ¿qué es lo
que hacen. Fragmentar, intentar fragmentar. Uy, aquí ha ocurrido algo. ¿Sí? La escuchamos, sí, muy bien. ¿Me seguís escuchando? Sí, perfecto. Ah, bien, es que de pronto se me quedó la pantalla negra y pensé que había ocurrido algo. Digo que la excitación del sentimiento localista es algo a lo que el ser humano es muy sensible. Todo el mundo le tiene gran apego a su patria chica. Todo el mundo le tiene gran apego a su pueblo, a los paisajes de su infancia, a aquello que le es conocido y en donde se siente más seguro. Pero realmente los políticos que se aferran a esa excitación del micronacionalismo, del localismo, son incapaces, son políticos incapaces. Es decir, son los que, yendo como vamos ya en tercera, probablemente su aspiración es que vayamos en quinta o aún peor, ¿no? Ese mirarse al ombligo únicamente, ¿no? Como si uno fuera el centro del mundo. Sí, es una cosa catastrófica. Y además enseñan a que los demás hagan algo así. Generan nuevas clases dirigentes que no tienen otro horizonte en el mundo. Entonces esto es muy perjudicial porque está claro que no ha traído más que pobreza. Pobreza y guerras. Y miseria para los más pobres. Doctora, ¿están algunas preguntas? Por favor, Miguel, si las puede ir poniendo. Sí. No sé si usted las puede leer. En la sociedad actual, definida como modernidad líquida por el sociólogo Bauman, para describir una sociedad cada vez más cambiante, ¿por qué no logramos reconciliarnos con el pasado? Pregunta Ivo Guzmán. Bueno, pues el señor Guzmán, no logramos reconciliarnos con el pasado porque hay intereses muy fuertes dentro y fuera del mundo hispánico para que esto no suceda. Es decir, tenga usted en cuenta que en una primera etapa, la etapa de crecimiento en busca de hegemonía de Estados Unidos de América, era absolutamente necesario que realmente no Estados Unidos, en el momento en que se produce el salto cuántico del mundo anglosajón hacia la hegemonía mundial, para que al menos en el norte Estados Unidos se pudiera consolidar, había que fragmentar Hispanoamérica en muchos trocitos pequeños. Y usted tuvo que contar en esta coyuntura con élites que se prestaran a llevar a cabo este trabajo. Es decir, nadie gobierna en Hispanoamérica nunca, no se engañe, ni en la derecha ni en la izquierda, esto es mentira. Usted puede encontrarse que se cambien el color, no, pero da igual, nadie gobierna sin que en Estados Unidos le permitan gobernar. Y gobierna siempre, claro, el que se demuestra más incapaz y profundamente inútil, porque realmente a los Estados Unidos de América no le ha interesado nunca que exista una clase gobernante, pero esto no es porque sean malos, de ninguna manera. Todo el mundo defiende su posición. Es decir, todo el mundo, en el mundo de la política internacional, no hay buenos ni hay malos. Hay conflictos de intereses. Y hay quienes saben defender sus intereses con más vigor, con más inteligencia y más capacidad, y quienes no. A nosotros se nos pudrieron las clases dirigentes en la segunda mitad, bueno, a lo largo del siglo XVIII, y terminaron provocando en el comienzo del siglo XIX unos problemas gravísimos de los cuales no hemos sabido salir. Y no hemos sabido salir porque tendríamos que empeñarnos realmente en crear unas clases dirigentes y eso no aparece. Eso no aparece porque sí. Hay que sembrarlas, hay que educarlas para que sepan asumir sus tareas adecuadamente. Ni en Hispanoamérica ni en España hemos creado sistemas nacionales de formación. Toda nuestra formación, la formación de nuestras élites, sale de dos. La Iglesia, que está sembrando indigenismo político por todas partes, y las instituciones extranjeras. Ninguna nación hispana ha sido capaz de crear un sistema nacional de formación de sus clases dirigentes, como, por ejemplo, lo tienen en Inglaterra o lo tienen en Francia. Y también lo tienen los norteamericanos, ¿no? Hay una pregunta aquí de Carla Padilla Calderón. ¿En qué consistía lo de las lenguas nobles y las lenguas vulgares? ¿Cómo se agrupaban? No, es un concepto. Lenguas vulgares, se llamaba vulgares porque eran las lenguas que hablaba el vulgo a partir del momento en que el latín
empieza a fragmentarse y ya no sobrevive como lengua hablada, sobrevive como lengua escrita. Bueno, el latín ha sido la lengua oficial de Hungría hasta la Revolución del 48, hasta 1848. ¿Por qué? Porque el húngaro era una lengua que no hablaba, bueno, que era muy trabajosa de aprender, no era indoeuropea, escribirle era dificultoso, tenía poca tradición literaria, así que se agarraron al latín. En latín están escritos los Principia de Newton, es decir, como lengua de cultura el latín siguió viva a lo largo de muchísimo tiempo. Fíjense la enorme importancia que tiene una lengua franca una vez construida. Es un elemento de comunicación tan extraordinariamente práctico que incluso cuando esa lengua ha desaparecido como lengua hablada puede seguir existiendo. Entonces, se llamaban lenguas vulgares a aquellas lenguas que la gente hablaba, el vulgo hablaba, por contraposición a las lenguas clásicas, que eran el latín y el griego, y si le añadimos el hebreo, pues también las lenguas bíblicas, que tenían una larguísima tradición de estudios gramaticales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo de no hay de unas lenguas nobles, sino hay unas lenguas clásicas y lenguas bíblicas que llevaban, pues evidentemente, imagínense lo que eran los estudios de la Biblia, desde los tiempos en que los grandes rabinos empezaron a compilar textos exegéticos, etcétera. O sea, eso traía una tradición escrita detrás que era formidable. En cambio, lo que la gente hablaba, pues no, eso no se escribía y no se escribió hasta mucho después. Es decir, para nosotros realmente no sabemos lo que se hablaba en el mundo en el siglo VII. No, no lo sabemos, porque lo que nos encontramos son textos que están escritos en un latín más o menos bien aprendido o regular. Podemos hacer algunas deducciones, pero realmente lo que se hablaba no lo sabemos. Es decir, el castellano, el español aparece para nosotros en las glosas de alguien que lee un texto en latín y al lado de ese texto se pone unas frasecillas en una cosa que reconocemos como español, pero ¿cómo se llega hasta ahí? Pues es muy trabajoso de saber, porque no deja rastro escrito, o muy poco rastro escrito. Entonces, lo de la lengua vulgar es por esto, que es lo que la gente hablaba frente a la gente que escribía, que si escribía, escribía en latín, normalmente. Doctora, otra pregunta de Ana Carola Traverso. Dice, hola Ana Carola, ¿qué tal? Existen enclaves que defienden la cultura hispana en el continente, pero no son hegemónicos en el contexto político actual. ¿Qué consejo puede darle a esos lunares que reivindican lo mestizo? El consejo ahora mismo es que tienen que resistir a como dé lugar por ellos y por todos. Es decir, la resistencia ahora mismo al fomento de la fragmentación política a través de el rechazo de la cultura común, es fundamental, es importantísimo. Es decir, porque esto no es solamente una cuestión cultural, es que esto es una cuestión política. Es una cuestión política. Si usted siembra este tipo de ideología, pues se va a encontrar antes o después con lo que se han encontrado los chilenos. Y suma y sigue. Y los españoles tenemos una grandísima tradición, ya llevamos mucho tiempo con este asunto. Es decir, como dice una canción muy graciosa que a mí me gusta mucho el título, lo cortés no quita lo Cuauhtémoc. Es decir, que nadie niega la existencia de Cuauhtémoc y nadie niega la diversidad grandiosa que nos encanta del mundo hispano, su naturaleza mestiza, su variedad, pero tampoco podemos negar esa coiné que nos podría hacer muy fuertes si supiéramos usarla adecuadamente. Ya existe, es decir, es que, a ver si yo consigo que esto se entienda, no se trata que no hay que crear nada, si es que no hay que crear, es que ya está, ya existe y ha demostrado una fortaleza lingüística y cultural 200 años extraordinaria después de la fragmentación. Es decir, y va a seguir existiendo. El asunto es que tendremos que utilizarlo con más sentido práctico para la construcción de una, de, como me decía un amigo mío muy gracioso venezolano, tenemos todo para poder hacer una Unión Europea menos el idioma. Bueno, pues tenemos el idioma. Podemos empezar por eso.
Daniel Aguirre pregunta, ¿se puede percibir a la COINE como una institución? En cierto sentido sí, pero tiene mucho de lo construido y mucho también de proceso natural. Es decir, por ejemplo, las lenguas francas, ¿no? Que yo he utilizado este concepto de lengua franca. La lengua franca es un proceso que se desarrolla en todas las comunidades que tienen contacto entre sí. Fíjense, por ejemplo, África, ¿no? Pongamos en una situación en la que la escritura tiene poca importancia, anterior al siglo XIX, ¿no? Pues en África, el norte, casi todo el norte, se comunicaba a través de una lengua franca y casi todo el sur se comunicaba a través de una lengua franca. Pero el suajili ha sido una lengua franca de media África. Hablar en suajili, variantes del suajili más o menos inteligibles entre sí, u otras lenguas. ¿Por qué? Porque en el momento en que hay comercio, en el momento en que hay contacto del tipo que sea, es necesario que una de las lenguas sirva de intercambio y se convierta en aquella que todos los demás aprenden si no la hablan. Y esto, por ejemplo, también existía en América. O sea, cuando el padre Acosta habla del quechua, le llama lengua común de los indios, porque el quechua servía para que se entendieran los que eran nativos hablantes de quechua, pero otros muchos que no hablaban el quechua también se entendían. Es decir, esa lengua común de los indios, como la llama él, con muy buen criterio, era una lengua franca en la zona del altiplano y en otros territorios colindantes, ¿no? Impuesta por el imperio inca, convengamos. Convengamos, es decir, que la realidad es que el fenómeno de la coiné, de la lengua franca, se da casi de una manera natural, incluso cuando no existen realidades políticas, vuelvo al asunto africano, reconocibles como naciones en el sentido nuestro europeo. Incluso en esas condiciones, permítame la expresión, de naturaleza, el hecho de que distintos pueblos, tribus, etcétera, etcétera, comercien, enguerren, en cualquier caso, se relacionan, necesitan que una de esas lenguas se convierta en el elemento común. Así que tiene una parte que es un proceso natural y luego ya hay una intervención humana en el sentido de que se puede favorecer que una de las variantes que estén, digamos, en el tablero en este momento sea la que predomine sobre las demás, ¿no? En el caso, he puesto el caso de Alfonso X el Sabio, o sea, la ventaja cuántica que le dio al castellano el rey fue precisamente su intervención, fue la... el apostar por la Escuela Traductora de Toledo, la enorme cantidad de gente que se puso a escribir en castellano. Eso le da a esa lengua, entre otras, una gran ventaja en ese momento. Y a partir de allí, una vez que se ha establecido esa situación, y la prueba la tenemos, en que el español siguió siendo la lengua de toda Hispanoamérica, pasando por encima de 200 siglos de fragmentación política, ¿no? Alguna ventaja enorme tendrá que tener esto, ¿no? No, no, sin duda, ¿no? Y claro, usted decía, en el antiguo imperio inca todo era quechua, porque habían quechuizado, en el caso que corresponde a nosotros en el oriente boliviano, habían tantas lenguas que la lengua franca va a ser el castellano desde el siglo XVI, ¿no? Vamos a ver, por favor, otras preguntas antes de que tengamos más tiempo a la doctora, que en España ya son más de las 10 de la noche. Por favor, Miguel. Algunos preguntan si el gallego es una lengua, ¿no? Están preguntando sí. Si el gallego es una lengua. Sí, sí, es una lengua. El gallego es una lengua. A ver si lo explico rápido y en ausencia de mapa es difícil. Imagínense el mapa de la península ibérica. En la península ibérica, cuando se produce el hundimiento del Imperio Romano, se va fragmentando el latín, empiezan a aparecer variedades dialectales muy difíciles de conocer para nosotros. Nosotros empezamos, y después se produce en el 711 la invasión árabe, que llega hasta el norte de la península ibérica. A partir de esa situación, cuando empiezan a aparecer documentos, nosotros encontramos una serie de variedades que son identificables de un lado a otro del mapa. Lo que luego es el gallego-portugués, que es la misma lengua, ¿de acuerdo? El gallego y el portugués son la misma lengua. El gallego-portugués, el astur-leonés, castellano, navarro-aragonés y naciendo en las zonas cercanas al Pirineo,
lo que luego se va a expandir por la zona de Levante y va a dar lugar al valenciano, mallorquín, catalán. Son como varios núcleos arriba, ¿de acuerdo?, que van yendo hacia abajo. Desaparecerán en la evolución el astur leonés y el navarro aragonés, que llegaron con algunos hablantes hasta el siglo XX, pero era un fenómeno ya languideciente y terminaron por desaparecer. Y entre medias aparece el castellano, que baja hacia abajo, la franja de un lado es el gallego-portugués, la otra franja es la del reino de Aragón. Sí, claro que es una lengua. Otra pregunta que acá nos hacen, dice, si se enseñaba el catolicismo en las lenguas nativas, ¿no? ¿Qué pasaba con el español o el castellano? Bueno, el castellano y el español, o el castellano y español, se impuso como lengua franca por su necesidad. Es decir, la Iglesia apostó siempre por la fragmentación lingüística. Esto hay que decirlo claramente. Y de hecho, el por qué se pierde en Filipinas es porque la presencia de los agustinos, muy dominante, eligió y la presencia, digamos, de lo que fuera la maquinaria imperial no fue lo suficientemente sólida como para poder dejar una lengua, el español, como lengua franca, ¿no? Y en el caso de Hispanoamérica, la realidad es que a las distintas lenguas comunes en distintos territorios se les construyeron gramáticas, lenguas, etcétera, etcétera. Es decir, la realidad era que la Iglesia prefería que la evangelización se hiciera en las lenguas nativas y que si se aprendía algo fuera latín, pero no el español, no la lengua. Y esto es una realidad que ha tenido su lado bueno y su lado malo. Su lado bueno ha sido la preservación de distintas lenguas hasta el momento presente. Su lado malo es que esto se ha utilizado como herramienta de confrontación y como, digamos, exaltación de hecho diferencial que ha llevado a intentar que lenguas que tienen muy pocos hablantes, que tienen una literatura, una historia, una tradición escrita muy escasa, se intenten poner al lado del español, que es una lengua que inmensa, ¿no? Entonces es la creación de cotos, si tú quieres, de cotos de aislamiento, ¿no? Y además sale muy caro, es que sale muy caro y es muy poco rentable económicamente y es muy poco rentable desde ningún punto de vista. Tiene su... Y aísla, ¿no? Bueno, claro, es aísla, es decir, en el momento en que tú no te comunicas bien en la lengua común, tus posibilidades de prosperar son muy limitadas. Mira, yo te voy a poner el ejemplo de, como te he hablado antes, de la gente de mi pueblo y de mi comarca, ¿no? Los andaluces, que hablamos una variedad dialectal que es muy amplia y que en las zonas rurales puede tener variantes fonéticas difíciles de comprender. Y yo soy de un pueblo muy pequeño donde se habla un andaluz que es, yo creo que si lo escucharas te costaría entenderlo, ¿vale? Te costaría entenderlo. El de mi pueblo. Y cuando yo era profesora en el Instituto de Enseñanza Media en el pueblo más grande de la comarca, y bueno, había aquella campaña para mí demagógica, en la que se nos intentaba decir a los profesores que teníamos que enseñar andaluz y que los alumnos solo tenían que hablar andaluz, el que hablaran, el suyo, de su pueblo. Bueno, si usted habla la variedad dialectal de mi pueblo, voy a decirte una frase para que te ubiques. La gente del territorio mío no son ceceantes. O sea, tú sabes que el andaluz tiene una variedad ceceante y otra ceceante. O sea, una que dice señorita necesito y otra que dice señorita necesito. Y, pero hay una variedad todavía de pronunciación más, si quieres, cerrada, que es señorita necesito. Aspira la S. A la absoluta aspiración. Yo ponía siempre el ejemplo este de señorita necesito los zapatos. Bueno, si tú intentas encontrar trabajo en algún sitio
con esos hábitos de pronunciación. Te va a costar trabajo hasta que te den una plaza de camarero en algún bar de la costa que atiende a turistas. Esa es la realidad. Es decir, cuando tú estás diciéndole a esas personas que se queden pronunciando como se pronuncia en sus pueblos, lo que le estás diciendo es: no salgas nunca de ser el hijo de un campesino. No salgas nunca de ser el proletario que va a ir a limpiarle a aquel que tiene hijos que han podido ir a otros colegios. Yo absolutamente me negué, porque aquellos que estaban sentados allí eran la gente de mi pueblo. Y esa demagogia que consiste en decirte: no, tú no salgas de ahí, sigue siendo lo mismo de agrario, lo mismo de qué pureza extraordinaria en tu primitivismo. No, hijo, no. ¿Vale? Hay que darles a los niños, a los jóvenes, la oportunidad de abrirse al mundo. Y uno no puede abrirse al mundo si no habla. Además, yo cuando voy a mi pueblo hablo con el habla de mi pueblo. Lo puedo prometer y me gusta. Pero si solo hablas así, no tienes oportunidades ninguna en esta vida. Y la escuela debe de ser lo que le abra las puertas. Si la escuela cumple su función, esa es su función. Es decir, corregir las desigualdades que por nacimiento puedan tener las personas, no perpetuarlas. Tenemos otra pregunta, doctora. Dice: contando la existencia de una koiné dentro del espacio de los virreinatos, ¿cabría entonces aceptar la explicación de que la fragmentación en una cantidad mayor de países es puramente política? Sí, se hace utilizando herramientas que son, digamos, la exaltación de las diferencias, la exaltación de los elementos diferenciales por encima de los elementos comunes. Es decir, y considerando que estos elementos de koiné, o sea, de lengua franca, o la koiné cultural, etcétera, son invasores, cuando no son más que la realidad de lo que es común. Es decir, como invasores. ¿Quién invade a quién? Es decir, todos nos entendemos utilizando esta lengua. Me decían en una universidad de Colombia, una profesora muy dolorida, que tenía ella muchos problemas emocionales porque hablaba una lengua impuesta. Y yo le dije: yo también hablo una lengua impuesta, la que me impuso mi padre, mi madre, mi escuela, mi familia, mi barrio y donde vivo. Es decir, todos hablamos una lengua impuesta hasta un cierto punto. Por lo tanto, pero claro, usted puede encontrar, porque el mundo hispano, como España misma, y Bolivia misma, y Chile mismo, y es enormemente variado, porque una de las características de esta koiné es precisamente su naturaleza mestiza. Es un mestizaje que se está produciendo desde el minuto uno. Y con ese mestizaje, con esos mimbres, se tejió esa unidad política, igualando y respetando, mezclando y generando cosas nuevas. Y realmente existe una tal variedad de un sitio para otro que uno puede agarrarse a decir: no, no, es que esto es lo nuestro, pero solo esto es lo nuestro. Y a partir de aquí, todo lo que no sea esto es una cosa invasora que nos están imponiendo, que nos está oprimiendo. No, es la realidad de que junto a lo que es diverso existe lo que es común. Y a lo largo de 500 años, esto ha podido, durante 300 años, políticamente, generó poquísima conflictividad. Y después de la fragmentación política ha seguido existiendo la variedad y la koiné. Y puede seguir existiendo sin ninguna dificultad. El transformarla en una herramienta de confrontación política es el problema. Doctora, no queremos quitarle más tiempo a Paz. Ya son las 10:20. Yo le agradezco muchísimo por su tiempo, por haber compartido esto de la koiné, que no es más que la lengua franca, ¿no es verdad? Este concepto que usted lo ha traído de Grecia para hablarnos sobre Iberoamérica con una lengua franca con la que nos entendemos, con la que compartimos, pero no solo la lengua, sino también la cultura, sino también
el conocimiento, ¿no? Lo que usted decía, si vamos a hacer que un niño estudie en una lengua que solo la hablan en su pueblo, y de ahí no va a poder seguramente nunca entrar a la universidad, nunca va a poder conocer absolutamente nada de lo que se está produciendo en el mundo, porque lo único que están haciendo es reduciéndolos a la ignorancia de esos pequeños espacios, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y lo que es, y en este caso el robo es muy gordo, porque lo que se le está hurtando es una comunidad de cultura, la segunda lengua en uso en internet, una tradición literaria formidable, de las más importantes del mundo, etcétera, etcétera. Es decir, el robo es muy grande, no es como cuando te roban 4 pesos, es que es enorme, ¿entiendes? Es un transatlántico gigantesco, ¿no? Veo aquí que alguien dice aquí, ¿cómo y cuándo nace Diego Coiné? En el periodo alejandrino. Diego Coiné nace en el periodo alejandrino, el griego en el periodo clásico, en la época clásica, si nos centramos en el siglo de Pericles. Todavía se maneja con un montón de dialectos distintos que son muy identificables, ¿no? Y esa coinés se genera en ese periodo alejandrino, que realmente cuando estudiamos griego es ese griego coiné el que estudiamos, ¿no? Alguien más pregunta, ¿cómo era relacionarse o comunicarse cuando se tenía que llevar un diálogo para la concordancia durante el momento inicial de la conquista, me imagino, ¿no? No sé si entiendo bien la pregunta, porque había una institución que estaba muy bien pagada, o una profesión, que eran los lenguas. Esto lo manejó Castilla magníficamente bien, porque una de las razones por las cuales la expansión por América fue posible, en el caso de Castilla, es que Castilla fue el más torpe de los reinos en lo que se refiere a la reconquista. Es decir, cuando comienzan a fortalecerse los reinos en el norte y a ir avanzando, ocupando territorio, Portugal, Reino de Aragón y Castilla hacia abajo, acaban mucho antes los portugueses, los aragoneses, y Castilla se queda atascada. Se queda atascada durante mucho tiempo. Y entonces Aragón termina su reconquista y comienza su expansión por el Mediterráneo, hacia Sicilia, y va ampliando territorio. Portugal termina su reconquista y poco después comienza a hacer, digamos, sus tanteos por África, la costa africana, y con Enrique el Navegante da el gran salto a bajar de Cabo Bojador, que era uno de los fines del mundo. Es decir, el mundo europeo se tenía 2 o 3 fines del mundo. El Finisterre, que está en España, la costa gallega. Otro de los finales del mundo era el Cabo Bojador, que está en la costa africana. Y los portugueses empiezan a explorar e empieza, por lo tanto, ahí un periodo grande de expansión. De manera que tenemos que Castilla está entre medias y está siendo superada claramente por Aragón y por Portugal, que han acabado sus reconquistas y han comenzado a expandirse con éxito fuera de la península ibérica. Castilla no. Castilla lo hace mucho más tarde. Y se encabalga el periodo último de reconquista de Castilla, que acaba, como sabemos, en 1492, la conquista del Reino de Granada, con el descubrimiento de América. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que todos los mecanismos de frontera, que eran extraordinariamente complejos, Castilla los sigue teniendo. Aragón ya no los tiene, ya no los tiene por qué tener, porque ya no tiene una frontera viva avanzando. Y Portugal tampoco. Pero Castilla tiene, pero es magnífico. Tiene un cuerpo extraordinario de zapadores, agrimensores, lenguas de frontera, etcétera, etcétera. Es decir, ¿cómo es el mecanismo de avance en una frontera que está en constante movimiento o que se mueve cada poco tiempo? Pues eso requiere de una serie de cuerpos profesionales. Y uno de esos cuerpos profesionales eran los lenguas, que era gente muy bien pagada. Siguen existiendo de forma natural, aunque todos estudiamos ya lenguas, ¿no? Y creemos que, bueno, todos sabemos que hay gente a la que se le da especialmente bien estudiar lenguas, que las aprende muy bien. Traductores. Bueno, esta gente era muy buscada y muy bien pagada. Hubo lenguas muy famosos, gentes que eran capaces de aprender una lengua a una velocidad extraordinaria.
y siempre que se movían por América iban acompañados de algunas lenguas que conseguían hacerse entender. Es una de las cosas por las que Malinche entabla su relación con Cortés. Ella es una mujer que tiene una capacidad extraordinaria para hablar lenguas, para dominar lenguas a una gran velocidad. Y aprende a hablar el español rapidísimamente y se transforma en una traductora. Ella es una gran traductora. Y como ella hay otros muchos, es decir, no verás nunca una expedición moviéndose hacia un lado o hacia otro sin que se haya buscado algunas lenguas que hagan posible la comunicación. Si no, no hubiera sido posible la realidad de las exploraciones, ¿no? No hubiera sido posible. Así es, esa gran variedad lingüística, ¿no? Que por eso el castellano será la lengua franca. Doctora, muchísimas gracias. No sé si quiere dar algunas palabras para cerrar. Recordar. Bueno, yo realmente, como siempre, me siento como en casa el día que vaya. Voy a reconocer a todos. Y os animo muchísimo a que perseveréis en este empeño de los estudios iberoamericanos. Tenemos una tarea grande. Alguna generación tendrá que echarse para adelante a intentar superar los problemas que hemos heredado en vez de intentar dejárselos tal cual a la generación siguiente, fingir que no existen esos problemas. Estos problemas los hemos heredado y ojalá consigamos reducirlos, paliarlos y no dejar en el siglo XXI un horizonte de nueva fragmentación política para las naciones que hablan español en el mundo, ¿no? Nuestra ilusión va a ser los Estados Unidos de Hispanoamérica o una gran unión panhispánica que le dé un lugar, el lugar que debería de haber ocupado y que desdichadamente no ocupa esta gran comunidad, ¿no? Así es. Tenemos el instrumento, como usted dijo, que es la lengua y la cultura, ¿no? Que van a generar una identidad y eso va a permitir, si lo hacemos adecuadamente y si no dejamos que nos cieguen con la imperiofobia y con la leyenda negra y podamos ser capaces de romper todos esos mitos que hace más de 200 años intentan no permitir que veamos el pasado y llevarnos muy bien con nuestro pasado. Muchísimas gracias, doctora María Elvira. Les agradecemos a todos los del curso de Estudios Iberoamericanos. Y bueno, un placer, por supuesto, contar con usted, porque sabemos que usted es una de las que más defiende la comunidad panhispánica, ¿no? Pues sí, yo creo que mi madre decía que quien no quiere lo suyo, ¿qué va a querer? ¿O qué puede querer, no? Y yo, desde la primera vez que fui a América, a nuestra América, no pude nunca tener sensación de estar en el extranjero, no podía y sigo sin poder. Y así que creo que tenemos que entre todos intentar trabarnos de una manera que creemos, hay una cosa que se llama en química, ¿no? Masa crítica. Hay un momento en que se genera en los fenómenos químicos una masa crítica que provoca una reacción en cadena. Quizás si sembramos y sembramos sin desmayo, en algún momento podamos generar masa crítica y una reacción en cadena. Así es, así será. Muchísimas gracias por todo, doctora. La esperamos en octubre del 2023 en Santa Cruz de la Sierra. Ya se los anunciamos a todos. Con muchísima ilusión, doctora Paula. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Un abrazo grande. Hasta luego.